Hola a todos, muy buenos días. Vamos a dar un, un minutito más para dar oportunidad a que se incorporen más asistentes e iniciamos. Muchas gracias. Y eh, el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque hablaremos de planes de respuesta a incidentes. Nuestro expositor es Alejandro Aguilar y me voy a permitir presentarlo. Alejandro eh, es especialista en... Es un experto en pentesting y en, en temas de forencia digital. Alejandro se desempeña como consultor de seguridad informática realizando tareas de análisis de vulnerabilidades. De pruebas de penetración, de análisis forense, hace dictámenes de mejores prácticas y niveles de seguridad, endurecimiento de sistemas, pruebas de ingeniería social, es muy bueno haciendo ingeniería social. Así como todas estas actividades que les, que les he compartido. Alejandra participó en proyectos en diversos sectores, en diversas industrias y cuenta con varias certificaciones de la industria eh, de seguridad de la información, como son el CPT, eh, temas de forencia, el ethical hacker, entre otras muchas de la industria que seguramente ustedes conocen. Y, y bueno, pues es un placer, un gusto tener a Alejandro que, que siempre tiene la verdad la mejor disposición de compartir sus conocimientos, sus experiencias y la verdad es que lo hace de excelente manera. Entonces no me, no me queda más que agradecerle a Alejandro y darle la bienvenida. Bienvenido Alex. ¿Qué tal Juan Pablo? Muchas gracias por la, por la introducción Muchas gracias a nuestros asistentes que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Eh, es correcto, hoy vamos a, a platicar un tema interesante, que es lo que son los planes de respuesta a incidentes. Entre el contenido que vamos a, a estar revisando el día de hoy, pues vamos a ver un poquito de introducción, eh, cómo identificar eh, o las diferencias, lo que es entre incidente y un evento, porque luego hay... Eh, eh, ciertas eh, dificultades a identificar este tipo de, de, de palabras, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de qué es un plan de respuesta a incidentes, las fases que conllevan este plan y lo que son los, los equipos de respuesta a incidentes, ¿no? Los famosos CERT o CIRT, eh, dependerá de, de, la, de la localización donde, donde nos encontremos, es como se les llama, pero igual lo, lo veremos a, a fondo, ¿no? Entre la introducción sí quiero eh, quedar hacer hincapié en esta parte porque muchas veces eh, lo, lo, en los sistemas tenemos eh, la mala práctica de llamar o confundir la palabra evento o incidente, ¿no? Entre ello, bueno, un evento es cualquier situación que se observa en la red o dispositivo. Esto va desde que prendemos el equipo. Eh, se va registrando en el equipo ciertos eventos, ¿no? Cuando abrimos una URL, cuando abrimos una aplicación, son eventos que se registran, pero no son eventos maliciosos como tal, ¿no? E, e incidente es un evento, pero donde hay una actividad maliciosa, ¿no? Un backdoor, eh, algún ransomware que se esté propagando, algún malware. Entonces, ahí es donde entra lo que, lo que vendría siendo un incidente. Eh, los planes de respuesta a, a incidentes, o CIRP como se les conoce, son, tienen el objetivo, el principal objetivo de minimizar la, la gravedad de los incidentes de ciberseguridad. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, si hay un ransomware que se empieza a propagar en nuestra red, ¿cuál es la mejor manera de contenerlo? Si hay un malware, hay un backdoor que, que, que detectamos, eh, ¿cuál es la mejor manera de contenerlo? ¿no? Si se detectó una propagación de spam por medio de algún phishing algún smishing alguna, alguna técnica de ingeniería social, cuál es la mejor manera de, de, de contenerlo. ¿no? Entonces, es el, los planes de respuesta a incidentes nos ten, les tienen en la finalidad de tenernos preparados para poder contener eh, estas amenazas lo mejor posible y evitar a, algo crítico en nuestra organización. Dentro del ciclo de respuesta a incidentes eh, existen varios. Este, por ejemplo, este es proporcionado por NIST. Eh, son cuatro fases, la mayoría se enfocan en estas cuatro fases, hay algunos otros que, que puedan tener más pasos, pero las principales siempre van a ser esto, ¿no? La, lo que es la preparación, la detección y, analanis, eh, y análisis, después viene la fase 3, que es con, contención, erradicación y recuperación del sistema, y después viene la, la parte, eh, la fase 4, que podría ser el... El, el post-incidente, ¿no? ¿Qué podemos hacer después para, para, o qué es lo que tenemos que hacer después de que pasó un incidente para poder eh, prepararnos y no vuelva a suceder? O bien, descubrir cuál fue la brecha de seguridad donde, donde se generó este, este incidente. En la preparación, nosotros tenemos, bueno, la organización debe de tener una lista de todos los incidentes posibles a los que son, a los que son eh, Susceptibles, ¿no? Es decir, eh, va a ser algún phishing, va a ser algún malware, va a ser algún ransomware, que es lo más común hoy en día, eh, va a ser algún hacker que desde que externamente está intentando entrar, va a ser algún hacker interno, eh, alguien, algún usuario interno que esté te proporcionando información. Entonces, tenemos que tener una lista de todos los posibles incidentes que, que debe de, de. que puede suceder en una organización, ¿no? En base a esto, o con base a esto, eh, ya la organización va a crear un plan para cada tipo de incidente, ¿no? Si es un ransomware, ¿cuál es la mejor manera de contenerlo? Si es un backdoor, ¿cuál es la mejor manera de contenerlo? Un ejemplo, por, por ejemplo, eh, recapitulando un poco el ransomware, que es lo más común en, en, en estos momentos, es este, la, la parte de si se empieza a detectar que se están cifrando los archivos de algún dispositivo interno. ¿Cuál es la mejor manera de contenerlo y evitar que se propague a toda nuestra organización? Bueno, es, eh, en este caso, sería desconectar de la red el dispositivo que esté siendo atacado para evitar que esto se propague a los demás, ¿no? No se recomienda apagarlo porque, al final de cuentas, el, el malware o el ransomware en este caso va a seguir latente y nos puede eh, frenar un poquito en la parte, en la fase 4, ¿no? El detectar cómo se propagó cómo llegó a ese dispositivo. Entonces, no, no se recomienda apagarlo. Muchas veces las organizaciones eh, tienen la práctica de, de apagar el equipo, desconectarlo, sacarle la pila, pero lo veremos en la fase 4, que esto puede eh, ocasionar que nos limiten las opciones para poder detectar de, de cómo se generó. Posterior viene la detección y análisis, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para detectar? Eh, el, el incidente, ¿no? Tenemos algún SOC que nos esté respaldando. Eh, perdón, regreso tantito. Eh, tenemos algún SOC que esté monitoreando nuestra red, tenemos algún firewall que esté conteniendo este tipo de ataques. ¿Qué tenemos o qué tiene la organización para detectarlo, ¿no? Entonces, una vez que se detecta eh, el incidente, recapitulando y poniendo énfasis al ransomware. ¿De qué, manera, ¿De qué manera se detectó? Un usuario detectó que, se, que ya no podía hacer sus actividades normalmente. En la red se detectaron eh, ciertos paquetes maliciosos. Fue a través de un correo electrónico que abrió el usuario. Entonces, aquí es muy importante tener algunas herramientas o, o tener eh, a los usuarios capacitados para responder a este tipo de, de, de incidentes y poder contenerlos, ¿no? Entonces, lo veremos cuando lleguemos a la parte de, de los equipos de respuesta a incidentes, pero sí es importante tener también capacitado al personal para que pueda, tenga la facilidad de detectarlo, reportarlo, y vendrá la, la tercera fase, ¿no? De qué manera lo vamos a contener, cómo lo vamos a erradicar, y cómo lo vamos a recuperar, ¿no? Contención, bueno, recapitulando la, la parte del ransomware, sería, bueno, ya tenemos el equipo, el equipo infectado. Entonces, lo que vamos a hacer primero es aislarlo, no, no permitir que, que esto se propague a todos nuestros dispositivos, porque ahí sí ya sería un, pro, un problema crítico. Después viene la erradicación, ¿ok? Eh, analizar qué tipo de ransomware es. Existen herramientas que nos permitan recuperar la información eh, de este ransomware. Eh, aún no existen. Algunas técnicas que hoy en día están utilizando es pues, realizar el pago, ¿no? Pero eso no garantiza que nos vayan a recuperar nuestra información, entonces no se recomienda eh, caer en el juego, porque al final de cuentas el hacker lo que busca es cifrar tu información y recibir algún, algún pago para, para que según te proporcionen la, la contraseña y puedas desbloquear tus, tus archivos, pero esto no siempre pasa. Entonces, hoy en México ha aumentado, bueno, con esto de la, de la contingencia aumentaron exponencialmente los ransomware y mucha gente sí ha pagado y no ha recuperado su información, ¿no? Entonces para eso viene la parte de recuperación. Nosotros como organización tenemos algún plan de, de respaldos de nuestros dispositivos, eh, tenemos algún alguna forma de, de, de volver a poner el sistema en línea eh, o recuperarlo con la información eh, eh, al día o, o cada cuánto realizamos los respaldos. Hace no mucho me tocó eh, este, eh, dar un curso sobre este tema y, y el, en la parte de recuperación me decían, no, pues es que si sí. nos proporcionaron un disco, un disco mm, portátil y ahí guardamos nuestros archivos. Ah, eso no es un plan de respaldos, eso no te garantiza que, que, que puedas tener un plan eh, correcto de respaldos. Entonces, ¿qué pasa si... Eh, llegar a suceder algún, alguna contingencia, como un terremoto, alguna inundación, bueno, pues es que mi respaldo se encontraba en el, en, el, en el cajón, ¿no? Entonces, ese respaldo ya se perdió, ya no hay forma de recuperar la información. Entonces, las organizaciones también deben de tener algún proceso interno, el cual esté, garantice, garantice la, el respaldo de la información para que si llega a suceder algún incidente, ya sea informático o algún... Una contingencia donde no podemos ingresar a las instalaciones, pues tenga la forma de recuperar y poner el sistema en línea. Después viene la, la actividad post-incidente, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer después de que ya sucedió el incidente, ya tenemos nuestro sistema en línea, ya tenemos nuestra información? A lo mejor con, con una semana, a lo mejor unos dos días que se hayan perdido de información, pero tenemos la información. Lo más actualizado posible, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer después? En esta etapa viene la parte de, eh, entra lo que eh, es el análisis forense para poder detectar de dónde se provino la, la, la brecha, ¿no? ¿Cómo fue que llegó este ransomware a nuestro dispositivo? ¿Fue a través de que alguien conectó una USB? ¿Fue a través de que alguien abrió uh, archivos de un correo electrónico? ¿Fue a través de que alguien visitó algún sitio web eh, indebido? Fue a través de, de, en este caso, puede ser de alguna smishing. Recordemos que tenemos en WhatsApp, podemos de, tenerlo de, en nuestra computadora. Entonces, fue, fue a través de un mensaje de, de texto que nos llegó y nosotros lo abrimos sin, sin siquiera analizar eh, qué era lo que contenía. Eh, fue a través de un correo electrónico, solicitando eh, o mencionándonos que teníamos nuestra cuenta bloqueada. Entonces, en la etapa post-incidente, lo que tratamos de descubrir como analistas es cómo se generó para poder erradicarlo eh, eh, y no vuelva a suceder. Si fue a través de algún correo electrónico, es decir, fue algún phishing, bueno, poner algunas reglas en nuestro firewall para que no, no este, eh, vuelva a suceder este incidente. Si fue a través de conexión de alguna USB que se encontró algún usuario. Eh, tirada, se la encontró en algún baño, se la encontró tirada en la calle. Eh, esa es otra técnica de, de ingeniería so so social, donde los hackers dejan dispositivos o siembran dispositivos para que los usuarios lo encuentren y lo conecten, ¿no? Ent y abran lo que esté sucediendo. Entonces, eh, alguna forma de erradicar es, tenemos algún control en nuestros equipos de, de los de los USBs, es decir, que, que no puedan conectar los usuarios dispositivos. Si es a través de, de URLs que estuvo visitando el usuario, eh, cuentan con algún filtrado web, eh, no cuentan con filtrado web, eh, el usuario puede entrar a sus correos personales. Muchas veces no tiene que ser algún correo empresarial, porque esos tienen a lo mejor medidas de seguridad, pero puede ser a lo mejor a través de, de su cuenta personal. Y si no hay un filtrado web que impida que los usuarios eh, accedan a sus correos eh, eh, personales desde, desde las computadoras de la empresa o de la organización, pues son susceptibles a, a este tipo de ataques, ¿no? Entonces, en la etapa post-incidente eh, tenemos que descubrir cómo fue que se generó este incidente para poder contenerlo y te, proponer las mejores soluciones para, y aplicarlas a todos los equipos, ¿no? Puede ser a lo mejor... Eh, Otra de las ocas ocasiones que puede ser es eh, que los usuarios empiezan a instalar programas, es decir, no tenemos un control de, de, de usuarios, es decir, todos tienen privilegios de administrador. Bueno, ¿no? entonces bloquear que los usuarios puedan instalar programas. Entonces, la etapa post incident es muy importante para poder eh, erradicar. Ya vimos que nuestro plan de respuesta a incidentes fue válido, ya vimos que eh, lo contuvimos de la mejor manera, ya vimos que pudimos recuperar. Se pudo recuperar la información de la mejor manera posible. Ahora, la parte post-incidente, tenemos que descubrir cómo se generó para generar este tipo de, de recomendaciones y actividades que impidan que esto vuelva a suceder. Eh, por eso, la recomendación de, de no apagarlo. El apagar el equipo eh, ya no perdemos información eh, que es muy importante, como puede ser la memoria volátil, la memoria RAM. Entonces, a través de la memoria RAM podemos ver los últimos eventos, pero si. Dentro de nuestro plan de respuesta a incidentes eh, pusimos que, que se debe de apagar el equipo. En este caso eh, ya perdemos esa, esa información que puede ser muy, muy importante a la hora de realizar la etapa post-incidente. Pues, este, por ejemplo, es un reporte de, de incidentes. Este es muy general. Hay otros que contienen más información. Eh, pero, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Entre la información que solicita cuando se detecta un incidente es quién detectó el incidente, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, celular, información sobre el incidente, Una, la fecha, la hora, localización donde se detectó el incidente, fue el área de finanzas, fue dentro del site, fue en el área de sistemas, qué área fue la que, donde se detectó este incidente, ¿no? Tipo de sistema, eh, en este caso... Hacia dónde fue dirigido el, el incidente fue físico. ¿Qué quiere decir que, que fue físico? Pues puede ser que fue porque el usuario conectó la USB. Si fue electrónico, fue porque el usuario entró a URLs. Fue porque el usuario recibió correos electrónicos con contenido malicioso. ¿no? Entonces, después viene la parte de los involucrados. no ¿Se encuentran datos personales involucrados dentro del incidente o solamente son datos de la organización? ¿no? Después viene la descripción. Esto aquí es donde eh, la parte del equipo de respuesta a incidentes tiene que describir lo sucedido, cómo lo detectó, eh, qué fue lo que se detectó en el momento de, de llegar a, a, al equipo que te estaba sufriendo el, el, el incidente. Una vez analizada la información, eh, ¿se va a tratar como un incidente de seguridad? Sí, no, después una justificación. Eh, ¿Esto va a tener algún impacto legal o solamente va a ser un impacto interno de la organización? Después viene la parte de lo que es el resumen del incidente, cómo se contuvo, cuáles fueron las actividades que se realizaron, es decir, eh, aislé el equipo, si era un equipo portátil, eh, lo llevé al área de sistemas, lo llevé al área de seguridad de, de, de informática, se quedó en el dispositivo en el lugar, en el caso de que fuera una, una PC. Bueno, esa es más difícil desconectarla o estarla trasladando porque volvemos a lo mismo. Lo importante es no es apagar el equipo, ¿no? Tipo de incidente que se detectó: fue una denegación de servicio, fue un uso no autorizado, fue algún intento de espionaje, fue algún código malicioso, algún acceso no autorizado, eh, algún robo, pérdida o extravío de información, alguna técnica de, de ingeniería social u otro, ¿no? Después viene departamento donde se presentó el incidente. Nombre del contacto donde se presentó el incidente, volvemos a pedir dirección, teléfono, fax, eh, teléfono alterno, correo electrónico, celular. Después viene cómo se volvió a detectar el incidente, información adicional, ¿no? Podemos eh, mencionar que eh, llegamos al, al lugar donde se encontraba el dispositivo, pero al revisarlo pues tenía tres USBs conectadas, ¿no? Entonces, eh, todo eso se debe documentar porque en la parte post incident, eh, es, es, eso nos va a servir a la hora de, de agilizar un análisis forense. ¿no? En el análisis forense, lo que es ya en la etapa post incident es eh, sacar una copia forense del dispositivo que tuvo el incidente y empezarlo a analizar. Analizar los eventos de seguridad, cuántas cuentas de usuario tuvo creadas, quién fue el último usuario que lo manipuló, cuántos dispositivos USB conectaron. Eh, cuáles fueron los últimos archivos que el, que el usuario eh, manipuló en el, antes del incidente, eh, qué URLs visitó, el historial de navegación, hacia dónde entraba el usuario, eh, instalación de programas, qué programas tenías eh, instalados. Entonces, si este reporte es correctamente llenado. A la hora de realizar el análisis forense, bueno, se detectó el incidente que tenía USBs eh, conectadas. Bueno, eso para la parte de los analistas dicen: ah, no, Ok, voy a revisar la última actividad que tuvo con los dispositivos que conectó. Si se detectó eh, la navegación a otro tipo de sitios, bueno, analizar el historial, ¿no? Hacia dónde entraba, eh, utilizaba algún servicio de VPN de la organización, utilizaba algún servicio de VPN externo que, que con el fin de, de poder visitar otro tipo de, de URLs o tratar de saltarse el filtrado web que pueda tener la organización, qué aplicaciones tenía instaladas, eh, tenía algún navegador eh, como puede ser los, los que utilizan los, los ciberdelincuentes para... Estar en anonimato, como puede ser un navegador Tor, eh, porque tenía un navegador de este tipo, eh, de repente detectas que instaló programas de terceros que no estaban licenciados, es decir, ya empiezas a revisar los, los perfiles del de, de usuario, ¿no? ¿Qué fue lo que realizó? ¿Tenía privilegios? ¿No tenía privilegios? Con el fin de, de, de poder tener una respuesta del de, de incidente. Para los planes de respuesta a incidente debemos de tener un, lo que se le llama equipo de respuesta a incidente llamado CECIR o CERT. CERT es, eh, eh, ambas, ambas son los equipos de respuesta a incidentes, solamente que uno pertenece a Estados Unidos y el otro pertenece a Europa. Entonces, estos, estos equipos están conformados por varios especialistas, no solamente de seguridad informática, eh, también puede haber eh, especialistas legales dependiendo hasta dónde se quiera llegar eh, en, el, en el post incident, si va a, 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 a llevarse alguna denuncia, alguna, algún este, acto legal, entonces debe de haber, dentro del equipo de respuesta a incidentes debe de haber especialistas de diferentes áreas para complementar y, y tener un, un, un correcto eh, plan de respuesta a incidentes. El, el equipo de respuesta a incidentes lo que busca es generar este tipo de planes, enlistarlos, documentarlos. En este caso, el área de sistemas o en este caso los CISOs, son los que van a autorizar los planes, pero el equipo de respuesta a incidentes es quien lo va a crear. ¿no? Es decir, eh, tengo mi lista de 10 incidentes, que, que, soy, eh, que todos somos vulnerables. Eh, cada lista de 10 incidentes va a tener su descripción, su... Su objetivo del plan de respuesta a incidentes, de qué manera lo vamos a contener, eh, cómo es que lo van a detectar. Entonces, el equipo de respuesta a incidentes se carga de documentar todo este tipo de información. En México, hay 10 equipos de respuesta a incidentes eh, avalados, eh, es decir, que ya tienen todas las certificaciones necesarias. Entre ellos, podemos ver aquí en, en la lista lo que es Axtel, eh, el TotalSec. El de AT&T, el CERT MX, que es el del gobierno, el ICUSI, ICUSEC, el NEMOCERT, CITUM, Defense CERT y UNAMCERT. Todos estos eh, equipos eh, de respuesta a incidentes ya tienen las certificaciones necesarias. Eh, existen más de 540 CERTs en todo el mundo. En México solo tenemos 10, no, no tenemos ni... Ni el, 10 por, ni el 1% de, de este tipo de, 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 de equipos de respuesta a incidentes. El más antiguo es el de la UNAM. El de la UNAM tiene más de 28 años. Anteriormente, este era un equipo de respuesta a incidentes que utilizaba el gobierno antes de que se crearan estos equipos de respuesta a incidentes. Anteriormente, eh, bueno, hace no mucho, se han ido creando los de AXTE, los de TotalSec. Pero aquí podemos encontrar mucha información ¿no? de los planes de respuesta a incidente. Las organizaciones de aquí se pueden guiar para crear sus propios planes de respuesta a incidente. Hay mucha información en este tipo de, de, de CERT. Eh, de, ahorita les voy a compartir la, el CERT de la UNAM, que es el más antiguo. Vamos, déjenme un momento. Está cargando la página, denme un segundo. ¿Me confirman cuando se vea la página, por favor? Todavía no, Alex. Ya está. Ajá. Este es el ser de la UNAM. Tiene su sitio web donde podemos ver eh, mucha información que nos puede servir a, a las organizaciones. Eh, también puedes reportar algunos incidentes, en este caso eh, que algo que ustedes estén detectando. Entonces, este es el ser más antiguo, este es eh, donde tenemos, podemos tener mucha información. Y así como estos, hay, hay, hay muchos otros, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más ser a nivel eh, global es Estados Unidos? Entonces también podemos visitar eh, algún otro CERT de otras instituciones, de otros países, para podernos documentar. Si en algún caso la, la organización quisiera, en este caso, eh, documentarse o tener alguna certificación que lo avale como CERT, eh, puede acercarse lo que es a ISACA, es una de las entidades que los puede certificar, y revisar toda la, la documentación que, que, que están pidiendo. Eh, voy a regresar a la presentación en un momento. Entonces, aquí es donde podemos eh, nosotros como organizaciones tomar mucha eh, información para documentarnos, crear unos correctos planes de respuesta a incidentes. Eh, no solo del ransomware, ahorita por ejemplo puse el ejemplo del ransomware porque es algo de lo, de lo más común que nos ha, ha tocado hoy en día, pero hay miles de incidentes informáticos de los que podemos ser vulnerables y no nos estemos dando cuenta. Entonces la, la importancia de este tipo de planes de, de respuesta a incidentes es estar lo mejor capacitados para evitar que el incidente llegue a, a algo mayor y no podamos recuperar la información, eh, nuestro sitio... Es, eh, pierda conexión con, con, con el exterior y los usuarios no puedan entrar, dependerá el, el, flu, el negocio de, de la organización, pero te, tenemos que organizar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? ¿Cuáles son nuestros activos más importantes? ¿Pueden ser sitios web? ¿Son los eh, dispositivos del área de ventas? ¿Qué, qué, qué, ¿De qué manera los, los, este, los podemos... Eh, dividir, ¿no? Dividir el riesgo y, y, y calificar, ¿no? El equipo de ventas, bueno, tiene la información de todos los clientes. Si es el sistema eh, de e-commerce, bueno, tiene bases de datos, tiene información de los clientes. ¿Qué pasa si esa información se pierde? Entonces, el, los planes de respuesta a incidentes nos van a ayudar a, a tener una mayor visibilidad a, como organización para poder eh, contener. Y, y, y en dado caso hasta evitar, ¿no? evitar que llegue a pasar. ¿no? Y si llega a pasar, bueno, ¿cómo debemos de actuar? ¿no? Te, ¿Tengo algún botón de pánico en mi organización donde se detecta algún incidente y tenga que a, a ir alguien corriendo? Te, ¿Tengo una extensión donde cuando se nota algún, algún incidente, bueno, se reporte? ¿Cómo debe de actuar el equipo de respuesta a incidentes? ¿Debe de visitar el lugar? Eh, ¿Debe de...? Hay, cuando llegan a ser hasta casos legales hasta se toman fotos, ¿no? Una vez que asistimos a, 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 al lugar, eh, tomamos fotos de cómo se encontró el dispositivo, eh, se encontraba apagado, se encontraba prendido, ya tenía la información cifrada, no lo desconectaron correctamente de la red. Eh, todo eso se debe de documentar. Entonces, cuando llega a ver hasta casos legales, eh, toda esa información es requerida al momento de que se presenta un dictamen con toda la información. Eh, debidamente llenada. Hay veces que eh, la, el dictamen no presenta la información porque como no hubo un plan de respuesta a incidentes que, que dijera cómo actuar, bueno, la información que se pueda presentar en el dictamen a lo mejor va a ser muy limitada a lo que realmente deberíamos o deberíamos de estar presentando. Entonces, estos planes de respuesta a incidentes nos van a facilitar todo este tipo de información. ¿no? Entonces... Sí es muy importante que todas las organizaciones tengan a, algunos planes de respuesta a incidentes eh, para que en este caso tengan la, las, las, las habilidades de poder contener este tipo de, de hallazgos eh, que se puedan detectar en la red eh, y la forma correcta ¿no? de, de poderlos contener. Vamos a ver. Otro de los puntos. Regresando un poquito a, a la parte de, de, de los equipos de respuesta a incidentes, es que eh, deben de no solo de tener los planes de respuesta a incidentes, también deben de llegar, llevar ejercicios donde se pongan a prueba, así como realizamos ejercicios eh, cuando, para estar preparados para un terremoto, en el caso de aquí de México o la Ciudad de México, en caso de zonas costeras, bueno, a lo mejor tienen algunos planes donde llevan a, caso, a cabo ejercicios en dados eh, se presenta algún huracán lo mismo debe de haber eh, a un nivel informático no es decir generar algunos ejercicios donde se simulen eh, que están siendo atacados y, y cuál es la, la manera correcta no de, de que respondió el equipo de respuesta a incidentes de qué manera respondieron los usuarios ¿Cuánto tiempo llevó a cabo eh, que se desconectara el equipo? Es decir, si fue algún tipo de ransomware o simulando que es un ransomware, eh, ¿cuánto tiempo pasó antes de que alguien desconectara el equipo de la red? ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para que un usuario se diera cuenta y lo reportara? ¿Cuánto tiempo pasó para que el, el equipo de respuesta a incidentes llegara al sitio eh, a, a tratar de eh, contener el, el incidente? ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? para tratar de eh, analizar el incidente. ¿Cuánto tiempo pasó? Porque, ¿Cuánto tiempo llevó a cabo un análisis forense? ¿Cuánto tiempo tardó en tenerse los resultados? Entonces, son ejercicios que también se deben de, de tener eh, claros para las organizaciones y, y sí es muy importante llevar a cabo este tipo de, de, de ejemplos. Para realmente ver dónde, dónde podemos tener alguna brecha, ¿no? A lo mejor los usuarios no estaban bien documentados, no tenían a lo mejor las extensiones disponibles, eh, no tenían alguna capacitación, o a lo mejor el usuario era nuevo, tenía una semana que se, se a, añadió a la organización, eh, pero no le dieron algún, algún material donde se pudiera documentar de este tipo de, de incidentes. Eh, fue algún usuario que. Eh, no revisas eh, los correos de, de comunicación interna, porque hay, hay veces que a través de comunicación interna de las organizaciones hacen llegar este tipo de, de información, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando sucede un incidente, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo debes actuar? A lo mejor eh, tiene años que no realizan algunos cursos de, de concienciación hacia los usuarios, donde puedan estar capacitados. Eh, a lo mejor el equipo de respuesta a incidentes no, no está... Actualizado con los nuevos tipos de ataques, a lo mejor los planes de respuesta a incidentes, eh, pues a lo mejor fueron de hace 10 años, ¿no? Y hace 10 años no, no existía el ransomware, ¿no? Entonces, es importante estar también actualizando este tipo de información, estar lo más actualizado posible con, con todos los tipos de incidentes que, que puedan eh, o, eh, sufrir alguna organización para poder también la, tener la manera correcta de responder hacia ellos, ¿no? Entonces, eh, en los ejercicios nos van a dar. Eh, mucha visibilidad o a las organizaciones les va a dar mucha visibilidad de cómo poder responder a este tipo de, de, de ataques, no, a este tipo de, de brechas de seguridad que, que puedan ocurrir, no. Entonces sí es demasiado importante eh, llevar a cabo eh, al menos una vez al año o una vez cada seis meses este tipo de ejercicios para ver dónde eh, podemos aumentar la seguridad, ¿no? A lo mejor podemos tener los, los mejores equipos de, de ciberseguridad, las mejores marcas, pero si no tenemos a un personal capacitado, a un personal que tenga la información correcta de cómo responder a este tipo de, de ataques, bueno, no importa que tengamos el mejor equipo, la mejor marca, eh, el, la brecha va a existir por la parte humana, ¿no? Entonces, eh, es demasiado importante. Eh, realizar este tipo de ejercicios. Eh, Juan Pablo, no sé si tengan algunas dudas o comentarios. Sí, Alex, ¿hay, hay algunas dudas. Muchas gracias, la verdad es que fue una, una buena charla. Alex, nos pregunta eh, Grecia Mariana Navarro García si el reporte que presentaste al inicio era del INAI. ¿Cuál es? A ver, regreso un poquito. Uh, este reporte me parece que sí a ver si vos... fue, fue el único a ver reporte si, por ahí. A ver si, si Grecia nos hace favor de, de retroalimentación eh, Sí, bueno, este es un reporte eh, genérico. Cada organización tiene, eh, puede crear el suyo, puede tomar como base este. Dependerá eh, de los tipos de incidentes o de los planes de respuesta a incidentes que creen. Este es un reporte general, eh, no quiere decir que este sea el el que deban de utilizar en su organización, pero de aquí pueden tomar bases para crear el suyo. ¿no? Excelente, sí, gracias. Y ya Grecia también nos confirmó. Muchas gracias, Grecia. Eh, nos pregunta Carlos Mendoza. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Nos pregunta qué estándar o marco nos puede ayudar a construir este gobierno para la gestión de incidentes de seguridad. Eh, bueno, el que yo mencioné, hay varios. Eh, pueden ser uh, las ISO, las ISO... Ah creo que es la 9.035 si no mal recuerdo o puede ser la NIS 800 que es fue la, la, las las fases que yo que, que yo puse eh, donde pueden eh, basarse de la información para crear un plan de respuesta a incidentes eh, ahorita se las pongo uh, en este caso es la NIS 800 el, el marco que yo utilicé para okay. para esta plática pero existen varias no entonces Correcto, sí, que son las, las fases como más, más eh, uh -huh. críticas, ¿no? Digamos, dentro de un proceso de respuesta a incidentes, el marco puede ser el NIST. También por ahí, a mí me gustaría compartir, eh, me hizo favor a Ana Cecilia de, de alimentarme, que ella es muy buena en estos temas, eh, que también el FIRST, el foro este de respuesta a incidentes, precisamente tiene un checklist de cumplimiento. Por supuesto, el NIST parece ser la mejor opción, pero, pero este. Este checklist puede ser, también ser de gran ayuda, sobre todo si, si de pronto en su organización tuvieran la, la, la inquietud de adherirse al, al foro de respuesta a incidentes, seguramente les van a solicitar esto, que está alineado, por supuesto, al NIST. Eh, Alex nos pregunta el mismo Carlos: ¿qué sería lo mínimo necesario que debe cubrir este gobierno, considerando una empresa cuyo corno es la seguridad de TI? El plan de respuesta a incidentes. Lo mínimo necesario. Sí, no, sé si Carlos, ahí nos puedas ayudar un poquito con la, porque me saco un poquito de, de contexto el tema de, de cubrir este gobierno. No sé si se refiere al, al gobierno eh, federal, digamos, al, al, a una institución organizacional como, como, una institución perdón de, de gobierno como lo es el, el gobierno federal, o si se refiere a una empresa. Pero eh, vamos, considerando que fue, que estuviéramos hablando como tal del plan de respuesta, ¿qué sería lo mínimo que necesario? Lo mínimo necesario sería, el, bueno, el objetivo del plan, la descripción de los incidentes eh, a contener. Estos, digo, pueden ser eh, muchos, pero centralizarse a, a los más comunes, ¿no? Entonces, por, digo, yo puse el ejemplo del ransomware, pero puede ser algún, eh, algún plan de incidentes en contener... Eh, eh, algún ataque de ingeniería social, ¿no? Es decir, algún phishing, algún smishing, cómo deben de actuar los usuarios, eh, hacia dónde comunicarse, quién es el responsable que va a atender este tipo de solicitudes, cuáles son las actividades que debe re de realizar el equipo que, que recibe este tipo de solicitudes, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? O las recomendaciones hacia los usuarios, eh, desconectar de la red, eh, eh, aislar el equipo. Entonces son como que lo, lo más común que pueden encontrar dentro de un plan de respuesta a incidentes. Ya, sí, sí se refería a eso. Carlos ya nos hizo favor aquí de, de retroalimentar. Él, él comenta que trabaja en una, en una aseguradora y su cuerpo es precisamente no es la seguridad. Entonces me parece que, que queda ya puntualmente respondida la, la, la inquietud. Nos pregunta Gustavo Rodríguez si existe alguna herramienta libre para hacer la gestión y flujo de, de ABM de incidentes alguna herramienta de código libre eh, ahorita no tengo una en la mente pero igual este si deja sus datos eh, se la investigo y, se, y si llego a encontrar alguna pues se la podemos hacer llegar sin ningún problema si ahorita, ahorita en la, en la, aquí ahorita no te podría decir alguna herramienta de código libre perfecto hay muchos services que ya traen integrados de alguna manera eh, pues ya algunos, eh, algunos módulos de, de incluso de respuesta a incidentes. Sí valdría la pena también echar un vistazo por ahí, eh, sobre todo eh, haciendo hincapié ahorita en la, en la digamos, separación y, o clarificación de los conceptos que explicabas al inicio, este, Alex, uh -huh. respecto a evento e incidente. Ese tipo de, de, de gestión, digamos, de, de eventos, de incidentes, de actividad sospechosa que se va teniendo en una organización donde se tiene cierto monitoreo, ya están plasmados, digamos, en algunas, en algunas soluciones. Habrá, habrá que echar un vistazo a esas a esos, eh, herramientas que son un poquito más, vamos a decirlo, robustas en el sentido de que tienen más componentes, aunque no está de más revisar, ¿no? Como bien dice, a ver si por ahí hay algo que podamos compartir. Perfecto. Eh, nos pregunta Juan Cruz si, nos podríamos, si podríamos compartir ese checklist de que estábamos comentando del first. Me parece que es, es incluso público, Juan, pero sí, con mucho gusto, lo, lo, no lo tenemos ahora a la mano, pero podemos hacerlo llegar con la grabación, con mucho gusto. Y por aquí Grecia nos pregunta dónde podríamos obtener información sobre los, que, los cursos que impartes, Alex. Ah, bueno, aquí sería con, a través de Juan Pablo, pueden ver este, los cursos que, que, que imparto de, de ciberseguridad. Uno de ellos es el plan de respuesta a incidentes. Ahí ya vemos más a fondo eh, los, los pasos que, que tiene que tener el documento, quiénes son las, las los responsables, cómo crear un equipo de respuesta a incidentes, cuáles son los, los el mínimo personal que, que se requiere, eh, las habilidades que deben de tener eh, eh, los colaboradores que van a pertenecer al equipo de, de respuesta a incidentes. Entonces ya, ya entras más a profundidad. Eh, este, a detalle, ¿no? también eh, los análisis forense, cómo, cómo podemos detectar las últimas actividades del usuario, las últimas actividades de, del equipo que se llevaron a cabo, eh, cuál es la información más importante a extraer. Entonces, sí, aquí sería a través de, de Juan Pablo para ver esa currícula y para cualquier duda que tenga. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Alex. Cual, cualquier... Eh... Inquietud que, que tenga respecto a capacitación, si nos pones ahí favor de, de contactarnos, en, en contacto arroba capa8.com, con, con mucho gusto les podemos llegar a la información. Alejandro, como comenta, ahí está apoyando en varios temas relacionados a, a respuesta, retim, eh, pentesting, etcétera, etcétera. Tiene ahí muchos, muchas especialidades. Pues listo, me, me parece que hayamos eh, repasado todas las preguntas, Alex. Pues no me queda más que agradecerte muchísimo la atención. Eh, no. Siempre es bien, bien interesante platicar contigo, que, y la verdad es que te agradezco mucho que nos hagas favor y de compartir conocimiento. Y pues reiterarle a la gente que, que nos podemos ahí a la orden en caso que necesiten alguna capacitación, algún, algún tema, alguna asesoría, con mucho gusto y podemos, sin ningún compromiso, ayudarles. Eh, Alex, pues muchísimas gracias. No me queda más que invitarlos al, al siguiente eh, webinar gracias, la poco. siguiente semana. Ah, muchas gracias, Alex, si me hace favor. Va a estar, vamos a tener un invitado bien especial desde Chile, va a estar Gabriel Vergel. Eh, la gente que está en estos temas de, de, de ciberseguridad seguramente lo identificarán. Él, él, entre otras cosas, fue el primer latinoamericano que formó parte del, del borde de la ISS cuadrada. Entonces, pues es un orgullo, la verdad, que, que pueda acompañarnos. Va a estar muy, muy interesante. Va a estar hablando de inmunidad digital. Eh, acaba de salir este mes durante, durante octubre, estuvo platicando y estuvo generando ahí bastante eh, atracción con, con una serie de temas en el mes de la ciberseguridad relacionados precisamente con, con estos menesteres y, y la verdad es que va a estar, va a estar padrísimo que nos, que nos puedan acompañar. Pues Alex, no me queda más que agradecerte, mil gracias como siempre y pues a todos que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.